Give me your thoughts on your opponent. ¿Qué te piensas de su oponente? Bueno, es un gran campeón y yo creo que nos preparamos para eso, para un gran campeón y a darlo. Es un gran campeón y nos preparamos para eso. No, he's a super champion, complete fighter, and that's who I prepared for. What type of fight do you think this will be? ¿Qué tipo de pelea sientes que va a ser? Pues una pelea muy aguerrida, nos preparamos para una guerra, me imagino que la pelea va a ser como si estuvieran los misiles, como si estuvieran los balazos, y atacar y defender. Listen, I prepared for a war. I think this fight's going to be a war. It's going to be missiles, bombs, bullets, all the entire fight, and that's what we prepared for. And a message to the Japanese fans. ¿Qué mensaje a los fanáticos japoneses? No, un saludo y vean la pelea, va a ser muy buena. Hello, watch the fight, thank you, and we'll see you Saturday. A este punto ahorita, ¿cómo te sientes? ¿Listo para la pelea? Sí, ya, el trabajo ya se hizo. Esta semana es de recuperación, soltura, dar el peso, y yo creo que el trabajo fuerte ya se hizo. Solamente espera que llegue la pelea. I'm ready. Work was already done. I trained. This week is just some movement. Get those last couple pounds off, make weight, and be ready and recuperate for the fight come Saturday. Do you agree with your coach that there are just things that people don't notice? ¿Tú te sientes igual que Roberto, donde la gente piensa que Triple G es un monstruo, pero dice Roberto, pues es humano y tiene sus defectos? ¿Tú sientes lo mismo? Sí, yo creo que siempre va a llegar el momento para cada boxeador y bueno, es lo que queremos hacer este sábado, sacarles sus defectos. Sabemos de su universidad, sabemos de su pegada, de todo. No lo han mostrado y nosotros, nuestro trabajo va a ser ese, ¿no? Sacarle. Intentar atacar por todos lados y I agree with Robert. You know, Triple G is a great fighter. He's a full fighter. He hasn't shown a lot of defects. But listen, every boxer is not invincible. Every boxer has his defects, and that's going to be my job Saturday, is to find those defects, take advantage of them, and attack from all angles. But Robert actually was saying specifically that there were things that people just overlook with Triple G that are there if you're looking. Do you feel that same way? Hay cosas y detalles que ha dicho Roberto que nomás lo sobrepasan y no dicen nada de él. ¿Tú sientes que sí ha habido algunos defectos que sí se han visto, no? Bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, es un peor que se ha visto perfecto con su knockout, pero yo creo que debe tener defectos y es lo que vamos a buscar. Well, as I said before, you know, Robert has a different tactical mindset, and he's created a great plan for us. I agree with him, but listen, no disrespect to Triple G, he's a great fighter, he's, you know, knockouts, he's perfect to this point, and he looks great in the ring, but every boxer has his defects. And what do you think your, like, main tool is going to be, like, in the ring? ¿Cuál va a ser tu herramienta principal que te va a sacar para la vida? Yo creo que atacarlo y tratar de aprovechar cada momento en la pelea y estar listo. It's going to be attack. I have to stay on point. I have to keep attacking. That's what's going to get the win here. I have to be patient, but I have to attack consistently. Rubio, who do you want next after Triple G? Guys, last question. After Triple G, who's next? Pues no sé, yo sé. Estoy ahorita con Triple G. Rubio. No, nobody in mind. Right now I'm focused on Triple G. Rubio, tú querías pelear con todos, querías a todos y todo. Y fue Triple G el único que te aceptó el reto. ¿Cómo te sientes de eso, que los demás no quisieron y Triple G fue? Estoy contento con la oportunidad y nos preparamos para eso. Es un peleador muy peligroso. ¿Tú qué puedes hacer para que no estés en peligro durante la pelea? Mira, yo voy a estar en peligro toda la pelea. Nosotros venimos fuertes, venimos con peligro. Y él también viene fuerte, él también viene listo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es estar inteligentes y tratar de atacar. ¿Hiciste algo diferente en este entrenamiento de otros? No, la fortaleza, obviamente la táctica, buscamos algunas tácticas y vamos a hacerlo por ahí. Ok, muchas gracias.